Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Vamos a factorizar una expresión en la cual podemos separar un factor común del resto de valores de la expresión. Este factor común es un monomio y vamos a mostrar qué es lo que debemos hacer. En primer lugar, vamos a separar en factores el menos 34 AB y vemos que el menos 34 lo podemos separar en menos 17 por 2. Lo mismo podemos hacer con el menos 32 AC, lo podemos separar como menos 16 por 2 por AC. El más 10 AF lo podemos separar como más 5 por 2 por AF y el más 8 AD lo podemos separar como el más 4 por 2 por AD. De esta forma de la expresión podemos sacar información muy útil y en primer lugar es que los valores 2A, 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 2A son recurrentes en los cuatro términos. Asimismo, ese valor más 2A que se repite en los cuatro términos lo vamos a considerar nuestro factor común monomio. A continuación, vamos a observar lo que no es común, lo que no puede salir, que será el menos 17b menos 16c más 5f más 4d. Y esta es la parte de la expresión que va a quedar dentro de paréntesis. Ya no es factorizable, por lo tanto, menos 34ab menos 32ac más 10af más 8ad equivale al producto de más 2a por menos 17b menos 16c más 5f más 4d. Y este es el objetivo que tenemos, separar esta expresión original en dos factores. Uno de ellos es un monomio.